Good morning, everyone, and welcome to Brookings. I'm Mike O'Hanlon with the Foreign Policy Program, and on behalf of a number of my colleagues here who have been fascinated and interested in Colombia and Medellin in particular for a number of years, I'd like to welcome you and most of all welcome the mayor of Medellin, Colombia, Federico Gutierrez, to Brookings. It's a great honor for us to have the mayor here today. He has a presentation that will begin the morning's proceedings after I give a brief introduction, and then we'll have a little bit of discussion, he and I, and then time for your questions, all in the space of 60 minutes and all with sequential translation. So it will be an experiment, but it will be great. And there will be some fascinating presentation materials the mayor will show in just a few minutes when I give him the floor. Federico Gutierrez is a native son of Medellin. He is passionate about his city. He is mayor there since last year in a term that runs 3 years. He's been recognized as one of the young stars of Colombia. He's been involved in the city council now for 13 years and other kinds of activity in Medellin going back to that period in his late 20s. He's a graduate of university in Medellin with a degree in civil engineering. He's also the first mayor of Medellin ever to be elected as part of a citizens' movement rather than a political party, the movement CREMOS, which I'm sure he'll be talking more about in just a few minutes. Let me just add one more broad word about Medellin and Colombia and how much of an honor it is for us at Brookings to be hosting an event on these subjects. And I think I'll try to link it into where we are also in our American political transition. I got to know Colombia reasonably well, or at least better than I had before, through Ambassador Juan Carlos Pinzón Bueno, who is now the Colombian ambassador to the United States, who had been the defense minister. And when he was defense minister, he and then General Kelly at Southern Command created a very, very vigorous U.S.-Colombia working group, which involved a lot of former commanders and current Colombian officials. And we met routinely over a period of two or three years trying to foster an even greater U.S.-Colombia alliance and partnership, knowing how far this alliance had already come, that it was arguably our most important and closest in the entire hemisphere south of the border, and that there was so much we could do together. Colombia, as you know, has made remarkable strides and has recently concluded a peace agreement as well with the FARC. But I think Medellin, as you'll hear today, has made even greater strides than Colombia writ large. And while Colombia still faces challenges, even though it's brought its violence rates down dramatically, fostered this peace agreement, enjoyed economic growth in recent years, Colombia still has, of course, like many of us, including this country, great challenges ahead and high levels of ongoing violence. But even as the Colombian levels of insecurity and crime have plateaued, perhaps, at a much lower but still high level, Medellin has continued to make enormous progress. And I'm just going to add one word here in closing about what I describe in a forthcoming publication that we've done with General Ray Odierno, the former Army Chief of Staff, we describe as the Medellin miracle. Because not only did Medellin go after Pablo Escobar and some of the big drug kingpins in the 1990s, and then followed through with Plan Colombia, as the rest of the country did as well in the early 2000s, but it has continued remarkable progress since that time under people like Mayor Gaviria and now Mayor Gutierrez in a wide range of security initiatives and also economic development and community development initiatives. Today, and I'll finish on this point, the violence rate in Colombia, in Medellin in particular, is only 5% of what it was a quarter century ago. It's been reduced, the murder rate has been reduced by 95% in Medellin. And this is not just a success for security forces, it's also a success for political and economic leadership and what the city has been able to accomplish writ large. Beth Pierce and I were there in August as part of our research for this project we've been doing with General Odierno, had a remarkable experience and were incredibly impressed by the city. So thank you for letting me indulge in a little bit of gushing about Colombia and about the U.S.-Colombia relationship. I think it is important to know that Secretary of Homeland Security Kelly is passionate about this country as well, and this will be a very important element of the Trump administration as we think about the future of our great two countries. So now let me present to you, and please join me in welcoming the mayor of Medellin, Federico Gutierrez. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad es un placer estar acá en Brookings. Hace ya unos meses me reuní con nuestro amigo Michael en Medellín y pudimos estar hablando
de muchos de estos temas del presente y el futuro de nuestra ciudad. Good morning. It is a pleasure for me to be with you today at Brookings. I can tell you that a few months ago, Mike and I have met in Medellín to discuss several of the issues that I will be addressing today. Bueno, yo les voy a mostrar un poco la historia de nuestra ciudad, de qué ha pasado en una ciudad tan maravillosa como Medellín, que por supuesto tuvo un pasado difícil, pero sobre todo hoy tiene un gran presente y mira con orgullo hacia el futuro. I will tell you a bit about the history of the city of Medellín. It is a marvelous city with a difficult past, but with a great present and a brilliant future. Aquí estamos ubicados, para que entiendan un poco el contexto. Somos una región que se llama Antioquia, somos la capital, que es Medellín, una población aproximada de 2,5 millones de habitantes, pero tenemos alrededor y con nosotros otros 10 municipios. Somos un área metropolitana de 3,5 millones de habitantes. Let me give you a bit of the context as to where we are located. We are located in the state of Antioquia. Our city, Medellín, is the capital of the state of Antioquia, with a population of 2.5 million inhabitants, surrounded by 10 municipalities for a total of about 3.5 million inhabitants. ¿Qué es importante? Entender qué pasó en nuestra ciudad, qué pasó finalizando la década de los 80, comenzando la década de los 90, cómo es una ciudad que, como ha sido denominada, pasa de sentir miedo después a sentir esperanza, y que lo importante hoy es construir confianza, que es lo que tiene nuestra ciudad. What is important to tell you right now is basically what happened between the decade of the 80s and the 90s. We went from being a city of fear to becoming a city of hope. And what is most important to us right now is to start building trust. Bueno, este es el gráfico que muestra realmente qué vivió nuestra ciudad. Nosotros en 1991 llegamos a ser la ciudad más violenta del mundo. Llegamos a tener 381 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ninguna ciudad del mundo, ninguna, ha vivido lo que vivió nuestra ciudad. Por eso realmente somos una ciudad resiliente, somos una ciudad que se levantó de lo peor que pudo haber vivido y que hoy tenemos tasas cercanas a 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para disminuirla. This is a graph that shows you what has happened in terms of homicides in our city. In 1991, we were considered the most dangerous city in the world. And there were over 381 homicides per 100,000 inhabitants. No city ever in the world has ever lived this type of violence. That is why we can say we are a resilient city. It rose from this type of violence, and now we have gotten to a level of only 20 homicides per 100,000 inhabitants. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si es necesaria la traducción. ¿Cuántos de los que están acá realmente hablan español? I would like to ask a question to see if interpretation is necessary. Perdón. Bueno, vamos a contar un poco, después de contar ese contexto de realmente qué ha pasado en nuestra ciudad, cómo una ciudad, y la gran pregunta que se hace en todas partes es cómo Medellín pasa de ser la ciudad más violenta del mundo en 1991 a ser una ciudad realmente que hoy es considerada una de las más innovadoras del mundo, que avanza en materia social, que es atractiva para la inversión y sobre todo que se transforma día a día. Que tenemos muchos retos, como los tiene cualquier ciudad del mundo, pero que es una ciudad que, créanme, hoy mira con mucho orgullo hacia el futuro. So, after having given you this context, the question is, how is it that Medellín went from being such a violent city in 1991 to become a city where there is innovation, constant innovation, constant social progress, and increase the investment all the time? Certainly, we still have many challenges to face, but we are looking forward to the future. Bueno, yo les voy a mostrar la Medellín de hoy
Y aprovecho para saludar también a Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín, que nos acompaña hoy. Fue también presidente del Consejo. Yo estuve en el Consejo de Medellín como concejal 8 años, allá pudimos trabajar. Y puedo decir que gran parte del éxito que hoy ha tenido Medellín ha sido gracias a la priorización de los recursos. Y acá hay un tema muy importante con unos mapas que les voy a mostrar, y es que cada vez en lo público hay que entender que es más importante el mapa social que el mapa político. O sea, los recursos se deben invertir es donde se necesitan, no necesariamente donde obtuvimos los votos. Y los recursos tienen que ir a estas comunidades y sobre todo la lucha contra la corrupción se tiene que mantener. So let me tell you now that one of the greatest contributions to the city has been by our friend Bernardo Alejandro Guerra, who is part of the city council. He was also president of the council, where I served as well for 8 years. A lot of the success of Medellin has been because we have prioritized resource allocation. We must look at the social map as more important than the political map. We must invest our resources where they are actually needed and not where we got the most votes. Bueno, vamos a mostrarles acá. Esta es la ciudad, por decirlo así. Hay un río que nos atraviesa. La parte hacia abajo estamos hablando de la zona sur, hacia arriba zona norte, y nosotros nos dividimos por estrato socioeconómico. El estrato 1 es donde están las mayores necesidades y el estrato 6 es donde está la riqueza. La parte de esta zona, específicamente, esto no alcanza a ver, esta zona, la zona suroriental, es donde está concentrada la riqueza en la ciudad de Medellín. Hacia la zona norte es donde están concentrados los estratos más bajos de la ciudad. Let me give you a brief overview of our city. We have a river that goes through the city, and we basically divide the city into socioeconomic strata in the north and the south. As area number one is the one where there are the highest needs, and going down to area number 6, which is where most of the wealth of the city is concentrated. Here you can see the southeastern part of the city where most of the wealth is concentrated, and the northern part of the city is where most of the poor people live. Bueno, y cuando en ese mismo mapa ponemos otra capa, que es la densidad poblacional, justamente muestra que donde vive más gente, donde viven más personas, en donde menos condiciones de desarrollo existe. Es la tonalidad acá, mientras más oscura, es donde viven más personas, más habitantes por hectárea. Y la parte donde hay más riqueza es donde menos personas viven. Entonces, cuando tenemos este análisis claro, es donde nos muestra dónde debemos invertir los recursos en cada uno de los barrios de la ciudad. This is a map that shows you the population density of our city. We see that where the areas that are more densely populated are the areas where there is less development. The darker areas show areas that are more populated, and the ones where there is more wealth are the places where there are fewer people. And therefore, we can look at this map to decide where it is that we need to focus our resources. Bueno, así es nuestra ciudad, una ciudad que está encerrada por montañas, y hay que entender es cómo se fue habitando. Muchas de los bordes de ladera en las zonas de montaña, que son zonas de alto riesgo, fueron poblándose de manera desorganizada, específicamente a partir de la década de los 70, de los 80, por fenómenos también de desplazamiento forzado en diferentes regiones, por fenómenos de violencia, lo que hizo que la ciudad se fuera constituyendo con grandes desigualdades en diferentes zonas de la ciudad. So we see that our city is surrounded by mountains. On the sides of the mountains, which are high-risk areas, is where most of the growth has happened in a very disorganized way, starting in the 70s and 80s. This was a phenomenon that was caused by forced displacement as a result of violence in other areas of the country. And this has also led to great inequalities in the population.
Perfecto, pero es una ciudad que entendió sus realidades, que se ha ido transformando y que es importante cómo a través de la transformación física y social ha ido logrando sobre todo avances importantes en diferentes zonas de la ciudad, que es lo que les voy a mostrar y lo que viene también para la ciudad y el impacto que ha tenido esto también en términos de seguridad urbana. The city is a city that has understood its reality and has used this reality to create its own transformation. So the result of this physical and social transformation has led to significant progress. And this is where we are trying to focus most of the urban and social impacts. Bueno, ¿qué queremos nosotros de nuestra ciudad? Tener una ciudad legal, segura, equitativa y sostenible. Esa es la gran opuesta específicamente de lo que tenemos en nuestro gobierno y ya lo que les voy a mostrar es cómo lo estamos haciendo. So what is it that we want for our city? We want a city that is legal, safe, equitable, and sustainable. And this is a proposal that our government has made to the people, and I will show you what it is that we are going to do. Lo primero que yo quiero decir es que Medellín ha tenido buenos y sucesivos gobiernos. Que no importa el partido político, que lo que importa es que cuando se llega a gobernar hay que rescatar todo lo bueno que ha pasado de ahí para atrás, no solo continuarlo, sino también mejorarlo. Así lleguemos con sello propio de cada una de las administraciones municipales. The first thing I'd like to mention is that Medellín has been blessed with good and successful governments, successive governments. Regardless of their political party, we have been able to rescue and continue what has been done in the past in order to ensure that continuity of the good policies. ¿Cómo vamos a lograr nosotros esta ciudad que queremos, específicamente legal, segura, sostenible y equitativa? Aquí es donde empieza todo un tema que es absolutamente necesario, que es la discusión sobre la cultura ciudadana y la cultura de la legalidad. Y es cómo transformamos realmente todos esos fenómenos de violencia, todos esos fenómenos de exclusión, que fue lo que fue dejando la herencia maldita del narcotráfico, la falta de valores, la falta de principios y que se fue transformando en muchos sectores de la ciudad como cultura de ilegalidad. Hoy la gran tarea es fortalecer la cultura ciudadana, la cultura de la legalidad sobre la ilegalidad y construir confianza ciudadana. So what is it that we need to do to achieve this city that we are yearning for, a legal, safe, sustainable, and equitable city? And what is absolutely necessary is to have a discussion about the issue of the culture of citizenship and a culture of legality. And we need to address issues such as exclusion and poverty that are the damning legacy of drug trafficking in our city and our country. So what we are focusing on is to promote this culture of citizenship to transform our city. No, yo la verdad estoy impresionado con la memoria de esta mujer, pero voy a tratar de hablar más cortico entonces para no ponerla en aprieto. Si hay algo importante para nosotros como ciudad y para mí como alcalde, es afrontar esos temas que históricamente han sido difíciles, que históricamente han tenido grandes retos, como es el tema de la seguridad urbana. Enfrentar la seguridad como un tema real, como un derecho de la ciudadanía, es lo que permite que una ciudad como Medellín dé ese salto cualitativo real, enfrentar las estructuras criminales, pero al mismo tiempo invertir en lo social. So what is important for all citizens alike and for me as mayor is to address the difficult history that our country, our city has had. Issues such as urban security, which is, and we have to see it as a real issue and something that is the right of every citizen. And this is what is going to allow us to give that quantum leap into the future, and which is going to allow us to invest in social issues.
Yo sostengo mucho que la seguridad, el concepto de seguridad, no es de izquierda ni de derecha. Es un derecho y hay que garantizarlo. Y hay una discusión en muchos países sobre la forma como se ve la seguridad. Muchas veces llegan gobiernos de izquierda, entonces creen que solo hay que invertir en lo social. O llegan gobiernos de derecha y creen que la solución solo es más pie de fuerza. Es imposible solucionar los problemas de seguridad en cualquier comunidad si no existe una política integral. Las acciones contra el crimen son absolutamente necesarias y hay que fortalecer la institucionalidad y tiene que tener un Estado fuerte que garantice la seguridad de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo hay que llegar con mucha inversión social a las comunidades. Mejor dicho, no sirve la estrategia de seguridad si se llega o solo con pie de fuerza o si se llega solo con lo social. Las dos deben ir articuladas al mismo tiempo, de manera coordinada y que impacten en todas las comunidades. So let me tell you also that when we talk about security, this is not an issue only pertaining to the left or the right. Security is a right of the people and it's something that the government has to guarantee. There has to be usually a discussion on security, and we know usually these leftist governments focus on social investment, and governments that lean to the right focus only on using force. But I can tell you that it is impossible to solve the issue of safety unless we have a comprehensive policy and we have a strong state that can guarantee security. We have to increase social investment, and it is for sure that it will be useless to try to solve everything only by using force or only by spending, by social spending. We have to articulate both and work together. Por eso es tan importante aceptar las realidades. Por eso es tan importante entender que lo que puede pasar en cualquier sociedad, lo peor que puede pasar es negar cuando hay problemas. Lo que hay es que aceptarlos, enfrentarlos, y es lo que hacemos en una ciudad como la nuestra, que ha avanzado, pero que todavía persisten algunas estructuras criminales que, por supuesto, de una vez por todas, tiene que haber un punto de quiebre. Y es el mensaje que nosotros hemos mandado a la criminalidad. Y es que esa zona de confort en la que muchas veces han estado, donde han controlado territorios completos, se acabó. Donde esa cultura de ilegalidad se tiene que acabar y tienen que haber unas nuevas oportunidades para tantos niños y jóvenes que no sigan en ese círculo vicioso de la violencia y de la pobreza. It's also important to accept reality. The worst thing that you can do is to ignore the fact that there are problems. What you must do is that you must accept the fact that there are problems and face them. And that is what we have done in our city. Certainly, there are still criminal structures that persist, but what we are trying to do is get them to that breaking point. Our message to them is the culture of violence is over. We must overcome that culture of violence. This will enable us to provide new opportunities to children and youth so that we can break that circle of violence. Es importante tener el foco de lo que queremos combatir realmente en términos de seguridad, cómo sentarnos específicamente a entender que lo que tenemos en nuestras ciudades hoy no son organizaciones ni de extrema izquierda o de extrema derecha, no es una lucha ideológica. Lo que están buscando estas organizaciones es tener el control territorial para apoderarse de las rentas ilegales. Y por eso la gran tarea debe estar concentrada en ir detrás de esos recursos, no solo de captura, sino de los recursos, donde la lucha fundamental debe ser contra el lavado de activos y la extinción de dominio. It is also important to focus on the fact that to understand what it is that we are fighting against. We must understand that in our cities, what is happening is not an ideological struggle, but rather it's not a fight between the left and the right. What is happening is these criminal organizations are trying to gain territorial control over resources. So
our main task is to go after those resources and not just focus on ideology. What we must focus on mainly is to go after asset laundering and asset forfeiture as well. Lo más importante para poder avanzar en temas de seguridad es clave es no solo tener voluntad, sino tener muy buena información. Y es lo que hoy tiene la ciudad de Medellín, un muy buen sistema de información para la seguridad y la convivencia. Día a día realizamos consejos de seguridad, 6:30 a.m, conjuntamente con policía, con ejército, con fiscalía, donde analizamos zona por zona qué va pasando y cómo son las dinámicas criminales para ir tomando decisiones día a día. So what is important as well is to focus on the fact that we have not only goodwill, but also have access to good information. We have an excellent information system, and every day what we do is we have daily security council meetings involving the police, the military, and the prosecutor's office to review area by area of the city, what are those criminal structures doing? What is the pattern of criminality so that we can address them? Y en ese sentido del concepto de seguridad integral, tenemos absolutamente claro la importancia que tiene para nosotros, nuestra niñez y nuestros jóvenes. Por eso un programa tan importante como el de Buen Comienzo, que es un programa que cubre a los niños entre los 0 y los 5 años de nuestra ciudad de Medellín, en el cual es absolutamente importante, donde se da atención desde la época de la gestación hasta los 5 años con todos los complementos. Entonces, esto es un programa que atiende a lo social, donde tenemos cobertura de más de 68,000 niños y que, por supuesto, hace parte también de esa estrategia social que tiene Medellín. Another important thing that we do is that we must give the most importance to our children and our youth. For that, we have a program called Buen Comienzo or Good Start, and it is targeted for children between 0 and 5 years of age. We provide care to these children from the moment of from pregnancy until they are 5 years of age. We provide them with nutritional complements, supplements, and we are able to care for 68,000 children through this program. And this is part of our social strategy. Cuando miramos en términos de seguridad quienes hacen parte de estructuras criminales, son por lo general niños entre los 11, 12 años hasta jóvenes a los 26 años. So when we take a look at who is part of these criminal groups, and we see that we have children starting at the age of 11, 12 of years old to 26 years old. Por eso lo más importante para nosotros hoy es prevenir que más niños y jóvenes entren a diferentes estructuras, pero lo tenemos que hacer desde lo social. Por ejemplo, ¿qué pasa en nuestros países y en nuestras ciudades latinoamericanas? Es las altas tasas de deserción escolar. ¿Qué pasa cuando un niño se sale del sistema escolar? ¿Dónde termina? Termina en la calle, termina muchas veces con problemas de drogadicción, con una cantidad de problemas asociados que hace que también termine haciendo parte de muchas de estas estructuras criminales. So what we are trying to focus on is preventing our youth and our children from entering these criminal structures, and this has to have a social focus. One of the issues we have been able to identify is the fact that there is a high dropout rate in schools. So what happens to these children who are not going to school? They end up roaming the streets. And then this leads to problems such as drug addiction and other social problems. And they are normally victims and caught by these criminal structures. Por eso la prioridad para mí como alcalde es que los niños y los jóvenes estén estudiando, estén en entornos protectores. Y lo que nosotros estamos haciendo, inclusive personalmente, es buscando niños que hoy no estén estudiando.
A mí los rectores de la ciudad, los rectores de las instituciones oficiales educativas, me deben pasar un reporte diario donde me dicen qué niño no fue a estudiar. Y cada semana consolidamos ese reporte y tenemos sus direcciones, sabemos dónde viven y estamos yendo a buscarlos a sus casas directamente. Yo he ido con el secretario de Educación a muchas zonas de la ciudad, tocamos las puertas, hablamos con los padres, con los abuelos, con los niños y en 4 meses hemos logrado recuperar 1.400 niños que se habían salido del sistema escolar, que su vida y su destino pudo haber sido otro si no hubiéramos podido hacer que retornaran a estos entornos protectores que son el colegio, las instituciones educativas. So my priority as mayor is to focus and ensure that kids go to school and that they remain in protective environments where they are safe. So what we have been doing is we go out and look for the children who should be in school but are not in school. Every day, every school has to turn in an absence report. Every week, we consolidate the report with the names of the children who did not attend school. We know where these children live. We have their addresses, and we go look for them. We knock on their doors. I have done this with my council members. And in the past 4 months, we have been able to rescue 1,400 children and recover their life and bring them back to school. And we have been able to ensure that they go on a different path and have a very better future because they have returned to these protective environments. Por eso es tan importante entender el valor de lo público, el valor del servicio público, y es que no se puede gobernar desde una oficina, hay que gobernar desde la calle. Gobernar en los barrios, donde están los problemas, donde está la gente, donde se vive lo bueno y lo malo, donde es la única forma de entender dónde invertir los recursos. Y por eso así lo hicimos durante la campaña política, así ganamos realmente. Yo no gané con ningún partido político, nosotros salimos a la calle, recogimos firmas, constituimos un movimiento cívico y ciudadano donde el objetivo era trabajar por la ciudad. No por un partido político en particular, sino salir y trabajar por la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Un gobierno en la calle, cercano a las personas y entendiendo todas las realidades. So, another thing that's important to understand is to understand the value of public service. It is my idea that you cannot govern from an office. You must govern from the streets. We must go out to where people are most vulnerable and find places to invest in. We go out to the streets, we talk to the people, we listen to them. And that is how my campaign was run. We went to the street. We were not a political party. We were a civic and citizen movement. And that is what we have been able to do. We have been governing from the streets, close to the people. Y por eso es importante trabajar zona por zona. Esto es un ejemplo de cómo estamos interviniendo los territorios con un programa que llaman los PUIs, que son los Proyectos Urbanos Integrales, donde llegamos de manera coordinada como Estado a diferentes comunidades. Y si ustedes ven en el mapa, coincide realmente la inversión con las zonas que realmente lo necesitan de acuerdo a las condiciones físicas y sociales. So the other thing that I can say it is very important to work focusing area by area of the city. We have designed interventions based on the territory with these units called urban investment projects. And then what we do is we go to different communities and we realize where it is that most resources are needed. And we invest those resources in the areas that need physical and social investment. Y hay algo fundamental en nuestras ciudades, especialmente en nuestras ciudades latinoamericanas, y es cómo poder disfrutar de la ciudad, cómo poder articular la ciudad. Y ahí es donde entra el concepto de movilidad sostenible. ¿Por qué la movilidad es tan importante en nuestras ciudades?
especialmente en estas ciudades que tienen tantas complejidades urbanas y sociales. Y yo se los digo, para mí no hay nada que genere mayor brecha social que la forma como nos movemos. ¿Quién más paga para moverse en nuestros sistemas de transporte público? ¿Quién más paga para moverse por nuestras ciudades? Son quienes menos tienen, los más pobres. ¿Quién más tiempo gasta para moverse en nuestras ciudades? Son los más pobres, los que menos tienen. Por eso es tan importante pensar en cómo conectar a la gente en sus labores día a día. Por eso el transporte también juega un papel fundamental en toda esta estrategia de ciudad, en la estrategia de articulación, de hacer los sitios visibles y de que la gente mejore calidad de vida. Something that is also fundamental, and this is something that happens in Latin American cities a lot, is we need to understand how to articulate the whole city and its population. We must focus on the issue of sustainable mobility. So why is mobility so important? I believe that the biggest social gaps are generated by the way we move in our cities. It is evident that those who pay the most on transportation are usually the poorest people. Those who spend more time in public transportation are usually the poorest people. So we must focus on how to connect people day by day with transportation that is both secure and well connected to increase the quality of life of our citizens. Bueno, y acá hay un ejemplo claro y concreto de por qué es importante avanzar en sistemas de transporte público. Quienes utilizan el transporte público en nuestra ciudad es alrededor de más del 80% de la población, y ahí es donde tenemos que hacer grandes esfuerzos. Un ejemplo es, antes de que existiera uno de los sistemas de metrocable en la zona nororiental de la ciudad, una persona que vive en la parte alta de la zona centrooriental, para llegar a su oficina o al centro de la ciudad, tendría que tomar dos buses, y eso le podría estar valiendo 4,000 pesos, y se podría estar demorando una hora y media. Cuando entra a funcionar el sistema metrocable, que va integrado física y tarifariamente a la línea del metro, esa persona pasa de pagar dos tiquetes a pagar un solo tiquete y se ahorra más de la mitad del tiempo. Eso es calidad de vida, eso es inclusión, eso es pensar en estas comunidades, sobre todo, que más han sufrido también la violencia, que hay que acercarlas a la ciudad y que hay que, por supuesto, mejorarles sus condiciones, además de todos los otros beneficios que trae un buen sistema de transporte público. Another example is of why we can, how we can improve our city is to promote and to improve our public transportation system. We analyzed who was using our transportation system and realized that 80% of our population are using public transportation. So that is where we were focusing most of our efforts. Before we had the Metrocable, say someone who lives in the higher parts of the city, in order to get to work, would need to take two buses and spend about 4,000 Colombian pesos and spend about 1.5 hours of their day in public transportation just to get to work. So now with the advent of Metrocable, which is integrated to the metro system in terms of rates and routes, this person no longer has to pay for two tickets, they only have to pay for one, and it takes them half the time to get to where they need to be. This obviously results in an improved quality of life, more equitability for everyone, and the people who are benefiting the most are the people who were suffering the most in the past. Bueno, de igual forma, y es en lo que Medellín ha venido también avanzando, es en todo en términos de innovación social. Ejemplos como en algunas zonas de la ciudad que tienen altas pendientes, se implementaron las escaleras eléctricas, como existen hoy, por ejemplo, en una zona que ha sido estigmatizada como la Comuna 13 o San Javier, donde realmente solo hay gente buena y que quiere, por supuesto, vivir tranquila.
So another area that we are focusing on is social innovation. Our city is full of very steep slopes, and what we have implemented in these areas is a system of electric escalators. We have focused more on the stigmatized community that are full of good people who want to work, we are trying to resolve their situation through this program. Sistemas como el tranvía, que siguen avanzando, sistemas como las bicicletas públicas, la importancia de la integración física y tarifaria, y es entender el papel que juega un sistema integrado de transporte en una ciudad como la nuestra, donde el 80% de la población pertenece todavía a los estratos más bajos y donde es importante seguir avanzando. Another system that we have is the tram. We have public bicycle rentals and bicycle lanes. And this is an example of the physical and rate integration of the whole transportation system that is benefiting 80% of our population who are the ones that live in the poorest conditions. Y vienen nuevos proyectos este año, por ejemplo. Comenzamos ya la licitación y la construcción de un nuevo sistema como este, el metrocable, llamado el metrocable de Picacho, que tendrá una longitud también importante y donde podrá beneficiar gran parte de estas comunidades también que necesitan conectarse con la realidad de la ciudad. Y que no es solo hacer el sistema de transporte, sino llegar con los proyectos urbanos integrales a todas las partes del territorio, que en lo que se constituyen estos proyectos son en proyectos detonantes para continuar con la inversión social y hacer visibles estas comunidades. We have new projects in the horizon. This year we have started the bidding process for the Metrocable line of Picacho. It will be a very lengthy system that will cover quite a few areas. And this will benefit the communities that need to be connected because they so far have not been able to access good transportation. This is in turn going to affect the whole territory. It will trigger different effects, positive effects for the whole city. Voy a avanzar un poco más, que nos queda poco tiempo. ¿Cómo siguen muchos de estos proyectos? ¿Cómo tenemos que ir consolidando la ciudad? Y es importante la recuperación de los espacios públicos. Tenemos un proyecto que se llama 100 parques para vos. Dentro de esos espacios y entornos protectores, la necesidad de recuperar espacios públicos realmente existentes para las familias, que no sean sitios de consumo de drogas, sino que sean sitios para la cultura, para el deporte, para la recreación, para la familia. Y así es como vamos, ya empieza este año este proyecto de transformación urbana en diferentes espacios de la ciudad de Medellín. We have other projects that are helping us consolidate our city. These are urban transformation projects. One of the ideas is to recover public spaces. We have a project called 100 Parks for You. In this way, we are trying to recover areas that can be used by families so that they won't be used for selling drugs or illegal activities, but rather so that they can focus on culture, sports, recreation, and family spaces. Y algo importante, la recuperación del centro de la ciudad. Cuando uno va a cualquier ciudad importante del mundo, lo más importante siempre es el centro. Y realmente el centro fue quedando abandonado, el centro fue perdiendo interés, y donde no hay Estado, donde no hay institucionalidad, llega la ilegalidad y se fue apropiando también de él. Por eso ahora la gran tarea que tenemos en estos años de gobierno es recuperar el centro de la ciudad para la ciudadanía, con un concepto también de seguridad integral, donde sacar básicamente estas estructuras criminales también que se habían apropiado de territorios, pero entrando con oportunidades sociales, con transformación física, social, urbana, y es el proyecto que tenemos para esta ciudad, para Medellín, y que arranca ya este primer semestre.
The other project we have is focusing on the recovery of the downtown areas. If you look at any city, if you look at any city in the world, the most important part of the city is usually its downtown. In our case, our downtown had been abandoned, people had lost interest in it, and what happens when people lose interest is that illegal activities start occurring in the area. So we have a campaign to recover the downtown of our city, and this is a way we are focusing on integrating services and our society and security in order to eliminate criminality from this area of the city through social, urban, and physical transformation. This is a project we have undertaken this first semester of the year. Y algo fundamental dentro de la estrategia, que ya les hablé ahora un poco de la educación, el papel que juega la educación en nuestra ciudad, el acceso a educación superior, pero ligado a una estrategia tan importante como la de la innovación, la ciencia y la tecnología. Tenemos una entidad como Ruta N, que es quien articula toda la estrategia de las actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. Al 2018 tenemos una meta como ciudad y es estar invirtiendo 2 puntos del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología, que nos permita dar ese giro hacia la economía del conocimiento para que jalone el desarrollo local y regional en la ciudad de Medellín. Y justo en esa zona tenemos concentrado un distrito de innovación donde tenemos más de 170 hectáreas listas y reservadas para que allí lleguen las empresas más importantes del mundo con actividades relacionadas de innovación, ciencia y tecnología y que sea una gran posibilidad para la ciudad de Medellín y para la región. Y es un proyecto, por supuesto, que ya está en marcha y en el cual aprovechamos también para hacerles la invitación. Another fundamental part of our strategy is not only education and access to higher education, but also in this we are focusing on innovation, science, and technology. Ruta M is a group that is coordinating the strategy, and by 2018, our goal is to invest 2 points of our GDP in innovation, science, and technology to promote social, local, and regional development. We have created an innovation district, which is 170 hectares that are dedicated exclusively for companies from all over the world to come here, establish themselves, and focus on innovation. And this is going a project that is already underway, and we would like to invite you to participate in it. En fin, lo que estamos haciendo es trabajando por una ciudad para su gente, una ciudad que realmente tiene algo en particular y es el sentido de pertenencia que hay en Medellín. Creo que en pocas ciudades del mundo se encuentra y es el orgullo que sentimos nosotros por nuestra ciudad. Quizá el hecho de haber vivido lo peor hizo que nos juntáramos más como sociedad. Quizás el hecho de haber entendido que si no nos juntábamos nosotros, nadie lo iba a hacer por nosotros. Y por eso trabajamos en equipo con el sector público, con el sector privado, con las universidades y sobre todo con ese ciudadano de a pie, el que está en la calle día a día, el que la disfruta, pero también la que sufre. Estamos hablando de una ciudad que ríe, pero que al mismo tiempo llora. Estamos hablando de una ciudad como cualquier ciudad del mundo que tiene todavía grandes retos y que por eso para nosotros la continuidad de los procesos es absolutamente necesaria. Por eso es importante dedicarle tiempo a lo realmente importante. Por eso es importante luchar contra la corrupción. Por eso es importante luchar contra las diferentes formas de violencia. Y por eso es importante llamar siempre a la unidad, ya que tengamos un propósito común. ¿Sí se lo aprendió? Pobre mujer conmigo, sí. So, what we are doing is working for a city that is for its people. Something that is very noteworthy of our city is that we all have that strong feeling of belonging to the city. We are
proud of our city. We, perhaps because we have lived through the worst, this has led us to feel like we have to come together as a society. This is something that no one will do for us. We have efforts in involving the public and private sectors and universities in order to improve the status of our city. This is a city that's for its citizens who enjoy it and who suffer in it as well. This is a city where people laugh, where people cry. This is a city that still has many challenges. But that is why, in order to overcome these problems, we must ensure continuity of processes. We must dedicate time to it. We must fight against corruption. We must fight against violence. And we must work towards this common purpose. Bueno, y por eso para nosotros lo más importante para poder lograr esta transformación es la confianza ciudadana. La confianza con aquel ciudadano que tiene tantas necesidades y que sobre todo tiene grandes responsabilidades con la ciudad. Esto es lo que les quería mostrar. Les agradezco mucho la invitación de verdad a Michael, a Brooking, a todas las personas que nos acompañaron hoy y los invito a que vayan a Medellín. A quienes no han ido, a que encuentren una ciudad maravillosa. Yo les aseguro que lo único que puede pasar es que se van a querer quedar en Medellín y que, o sea, y que se van a enamorar de la gente y que realmente no es una frase de cajón cuando uno dice que lo mejor que tiene Medellín es la gente. Eso es cierto y por supuesto que si van lo van a descubrir. Muchas gracias a todos. So what is important for this transformation to take place is to build citizens' trust in us. We must focus on people who have the greatest needs and on everyone who has a great responsibility towards the city. I would like to now thank you for the invitation. I'd like to thank Mike and Brookings for having me here. And I would like to take advantage of this opportunity to invite you to visit Medellín. It is a great city. And if you go there, you will never want to leave. People always fall in love with our city, and this is no trite phrase. We can say that the best thing we have is our people. Thank you. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el aplauso es para ella realmente, ¿sí o no? Me la voy a llevar para el equipo, Michael. Thank you, Mayor. That was fantastic and inspirational. I'm just going to ask one question. It turns out the mayor can stay until 11. I hope most of you can, too. So we'll go to the discussion in just a moment. Oh, I'm sorry. Okay, so the good news is the mayor can stay until 11, and so we'll have some time for discussion. I'm just going to ask one question, and then we'll open it up to you. So, Mayor Gutierrez, thank you for that inspiring and rich and beautiful presentation. I'd like to ask a question about the peace deal with the FARC and how it affects you in Medellín. So, as you underscored, there are still a lot of challenges in your city and in your country. And we know that drug production is problematic again in the area and throughout much of the region. And you've mentioned many of the other ongoing challenges. I'm wondering how much the peace deal is going to help you as a mayor. Or is that an issue that's almost superfluous or, you know, secondary to what you're trying to do in Medellín? Is it more important for other parts of the country? How does it affect you as mayor of Medellín, the peace deal between the FARC and the central government of Colombia? Bueno, lo primero, y es una apreciación más personal, yo no hablo acá en nombre del gobierno nacional, no vengo a hablar de política exterior. Las FARC le han hecho un daño inmenso al país, como una organización criminal. Lo que yo espero, no solo como alcalde, sino como ciudadano, es que las FARC esta vez sí le cumplan al país.
Eso espero y eso quiero yo. Como alcalde, estoy comprometido con el posacuerdo, porque no creo que sea el posconflicto. Medellín todavía tiene, y Colombia, tenemos todavía muchos conflictos por resolver. El gran reto es que quien deje las armas jamás en su vida vuelva a empuñar un arma. Ese es el gran reto que tenemos y ese es mi compromiso como alcalde de la ciudad. Que quien llegue a nuestro territorio haga parte de un proceso de reintegración que haga que aquella persona que hizo parte de la guerra nunca vuelva a ella y que a partir de ese momento solo haga cosas buenas por su país y que él tenga la misma oportunidad. Yo pienso que acá hay un enfoque importante que debe mirar bien el gobierno nacional y es que se piensa mucho un posacuerdo frente a lo rural, pero poco se está mirando a lo urbano. Y este se puede traducir también en problemáticas en términos urbanos. No creo que toda aquella persona que entregue un arma se va a quedar en el campo en cooperativas con las FARC. Creo inclusive que muchos jóvenes que hoy hacen parte de las FARC, que están en armas, cuando avance el proceso, ellos van a recuperar su libertad, porque ellos también han sido esclavos y están secuestrados por las FARC. Fueron reclutados cuando eran niños, de manera forzada. Vieron los horrores de la guerra. Vieron lo que hizo las FARC con sus compañeros, con sus compañeras. Y ellos van a recuperar la libertad y van a querer, muchos de ellos, ir a las ciudades. Ella está sufriendo conmigo. Termino ahí. Pero quiero redondear un poco la idea después de que ella nos hable un poco. Okay. So, first of all, I would like to say that this is my own personal appreciation of the issue. This is, I am not speaking on behalf of the national government. I can say that the FARC have caused huge damage to the country because they are a criminal organization. And my hope is that they actually meet the demands of the agreement, that they are responsible vis-a-vis their country. And we are talking about a post-agreement area, not necessarily a post-conflict area, but because there still are several conflicts happening throughout the country. So the challenge now is to ensure that those who leave their arms behind will never pick them up again. This is something that will require reintegrating these people back into society so that they can never go back to criminality. So this can be seen as an opportunity. The government must focus on this post-agreement era, especially in rural, but they have been focusing mostly on the rural areas and not in urban areas, and this could lead to problems in urban populations. So people who are turning in their arms are not necessarily going to be staying out in the interior of the country where they were before, because they might be going to cities. And these are people who are actually recovering their own freedom. These were people who were recruited as children by the FARC, and they have seen what has happened to their friends, and they are, in a way, also being freed from this slavery. Y algo muy importante. El Estado debe garantizar, y por supuesto todas estas entidades verificadoras, que las FARC entreguen hasta la última arma que tienen. Y verificar esto, que no persistan en negocios criminales. Y no solo eso, sino que la plata, o sea el dinero y los bienes que tienen producto de actividades ilegales durante tantos años a través del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, de infinidad de rentas ilegales que tuvieron, tienen que ser todas declaradas y entregadas, porque es la única forma de garantizar realmente que ellos entonces sí puedan llegar a ejercer su posibilidad política como lo quieren, porque lo grave aquí sería que hicieran después política con platas y con dineros producto del narcotráfico y de las actividades ilegales. Pienso que eso es lo mínimo que necesitamos todos para estar tranquilos
y que en ese sentido lo ha venido diciendo el fiscal general y le ha venido encontrando una cantidad de recursos a las FARC que decía que no tenían en el exterior, y ahí va a ser una tarea muy importante ya de todo el país completo. Something that is very important is to ensure that the state guarantees as well with the verification agencies that the FARC actually turns over every single one of their weapons. And in this way, they will not be able to persist in their criminal activities. Another important issue is to ensure that all the money that was illegally obtained from illegal activities such as kidnappings and extortions be declared and turned over to the state. Therefore, they will not be able to use this money to exercise their political rights. It would be awful to see this money spent in this money that was obtained from illegal sources to be spent on political activities. And this is something that the Attorney General has been finding funds in other countries that the FARC has put away. Y hay algo que por supuesto nos preocupa y que debe ser muy bien manejado, y es donde el Estado tiene que tener la capacidad de ocupar de manera inmediata los territorios que abandona las FARC. Porque el gran peligro que se corre también en esas zonas que las FARC abandona es que lleguen estructuras del crimen organizado a copar esos territorios, a tomar las rutas del narcotráfico, y que preocupa también el aumento de cultivos ilícitos, que es uno de esos grandes debates que hay, y es cómo la droga termina invadiendo nuestras ciudades y, por supuesto, intoxicando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es una política de salud pública que debe haber, pero también tiene que tener una política de cómo controlar el aumento y el incremento radical de cultivos ilegales en nuestro país. Ahí es donde va a ser muy importante. La gran amenaza hoy del país son las bandas criminales, y es justamente lo que nosotros estamos enfrentando también en Medellín y que es lo que no vamos a parar de hacer. Something that is also of great concern of us, and something that the government has to execute very, very well, is to ensure that they, once the territories are left by the FARC, the government should occupy these territories immediately so that criminal organizations cannot take over these territories. These criminal organizations include drug traffickers and drug producers. We want to make sure that these territories are not used for planting drugs. This is a public policy, a public health policy that is very important, and it has to take radical control of these illegal activities so that these criminal organizations cannot return. This is a very great challenge for all our cities, and this is something that we will not stop addressing. Well, thank you, Mayor. That's fantastic. So let's continue the conversation now with you. I'll go first here to Mark, and then if you could please wait for a microphone and identify yourself. You can ask your question in either language, but we'll wait for interpretation afterwards. Mark Schneider, International Crisis Group. Muchas gracias, señor alcalde. Fue una presentación excelente. Yo he estado muchas veces en Medellín, desde el alcalde Sergio Fajardo, etc. En alguna manera usted ha indicado el peligro si el gobierno no ocupa las áreas que el FARC deja. Y de alguna manera ha tenido la experiencia de los paramilitares, en lo cual que eso no fue hecho, y hemos tenido después Bakrim y todo el problema que usted ha indicado. Mi pregunta es doble. Uno, ya que muchos de los paramilitares están saliendo del cárcel ahora, están tratando de recuperar espacio en Medellín, como una 13, por ejemplo. Y segundo, el hecho es que como tres de las áreas de concentración del FARC están en Antioquia, y una de las zonas especiales de campamentos también. ¿Usted
ha tenido una conversación con el gobierno sobre conjuntamente cómo se puede planear para asegurar de que esos niños que salen tengan otra oportunidad, de que en alguna manera es un plan conjunta. Max, muchas gracias. Invitado de nuevo a Medellín. Fundamental que las FARC y el país entero le debe exigir a las FARC que se desmovilicen en su totalidad. Que quienes están llegando a estas zonas de preagrupamiento o preconcentración, les van a pedir el favor, qué pena. Hay un tema ahí que es fundamental y que yo en eso sí quiero insistir, y creo que no solo debe ser el país, sino toda la comunidad internacional y Estados Unidos. Es las FARC lo que tienen que hacer es desmovilizar hasta su último hombre, inclusive los que han hecho política con ellos, que se desmovilicen también. Y que no solo quienes están en armas, sino también los milicianos. Y ahí vamos a estar muy pendientes todos. Y eso es absolutamente necesario que pase. Una vez eso ocurra, por supuesto que también el Estado debe dar unas garantías, y es lo que yo he dicho como alcalde de la ciudad de Medellín. Así como Medellín lo hizo con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, que tuvo un gran programa de reintegración, nosotros acá también lo tenemos que tener. Pero necesitamos información. Necesitamos información valiosa que nos dé el gobierno nacional también para saber cuántas personas podrían llegar a nuestras ciudades. Hay dos, tres ciudades que son muy propensas a ser ciudades receptoras de personas que vienen desmovilizadas. Bogotá, Medellín y Cali. Y ahí nosotros hemos dicho que inclusive queremos hacer parte de ese Comité Nacional de Reintegración. Y yo vengo trabajando ya con la gente de la ACR, que es la Agencia para la Reintegración, con Joshua Mitrotti, y venimos trabajando bien. Las garantías hay que tenerlas y hay que darlas. Y las zonas, por supuesto, que son abandonadas por las FARC, tiene que tener control el Estado. La problemática de las BACRIN, de estructuras criminales, es delicada y es grave. Y hoy hay zonas que han ido dejando las FARC que vienen siendo copadas ya por otras estructuras criminales que quieren seguir con el negocio del narcotráfico. Las FARC han afectado a todo el país, y algo muy importante... Okay. So the FARC have affected our whole country, and something that's very important, the government must ensure that once the FARCs are demobilized, that they need to understand who it is that is going to arrive in these pre-concentration areas. Something that's fundamental and that the country and the international community in the U.S. must focus on is to ensure that the FARC demobilizes every single one of its members, not only those who are bearing arms, but also militiamen. The government has to provide guarantees for these people and to have reintegration programs. We need information to know how many people are coming into our cities so that we can be prepared for that. The three cities that are most prone and susceptible to these groups of people coming are Bogotá, Medellín, and Cali. And we are working with the National Reintegration Committee to establish guarantees and controls by the state so that we can control these areas that are being left by the FARC, so that they will not be taken over by other criminal organizations. Okay, let's have another question. Let's go here in the second row. Three persons in, please. Thank you very much. Good morning. My name is Sergio Sanchez. I am the executive director of the Clean Air Institute, based here in Washington, D.C. Señor Alcalde, buenos días. Soy Sergio Sanchez, director ejecutivo del Clean Air Institute en Washington, D.C.
en los 6 años que hemos tenido el privilegio de colaborar con su administración, con la administración de Medellín y con el área metropolitana del Valle de Aburrá, hemos podido constatar la importancia y la prioridad que se le ha dado a los temas ambientales, particularmente en relación con el cambio climático, la contaminación del aire y los aspectos relacionados como movilidad sostenible, desarrollo bajo en carbono. Entonces, quisiera solicitarle que nos hable un poco más acerca de las prioridades de su gobierno en torno a estos temas. Y por otro lado, también quisiera reconocer la gran importancia que el área metropolitana del Valle de Aburrá como modelo de coordinación intermunicipal ha tenido y que representa un modelo para América Latina para otras partes del mundo, que usted preside también, y me quisiera también pedirle su punto de vista sobre la importancia de replicar este tipo de modelos en otras partes de América Latina y del mundo. Gracias. No, muchas gracias, Sergio, además por acompañarnos en este tema que es tan importante. Si hay algo importante hoy para nuestras ciudades es el tema de la sostenibilidad en todos los sentidos, y la sostenibilidad ambiental, por supuesto que también lo es. Y cuando miramos hoy la calidad del aire que respiran muchas ciudades latinoamericanas, pues tiene que llamar la atención. Por eso yo me he concentrado tanto en hablar y enfocar todo lo que tiene que ver con los sistemas de transporte público. ¿Qué es lo que más contamina hoy? El 80% de las fuentes contaminantes son fuentes móviles. El 20% son fuentes fijas, industria. La forma como nos movemos es lo que hace que hoy tengamos mala calidad del aire, el tipo de vehículo y el tipo de combustible que utilizamos. Además, tenemos una condición física y topográfica, y es que nosotros estamos en un valle encerrado por montañas, y es lo que hace que en algunas épocas del año, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, el aire se quede atrapado básicamente entre esas montañas. Es como si nos pusieran una tapa de olla de presión arriba y ese aire contaminado no sale, muchas veces por las condiciones atmosféricas. ¿Qué hay que hacer? Seguir avanzando en el fortalecimiento del sistema de transporte público en el metro, metrocables, tranvía, una movilidad no motorizada a través de más andenes, espacios peatonales, ciclorrutas. Vamos a construir 80 kilómetros de ciclorruta más. En Medellín hoy hay 40 kilómetros construidos en 15 años. Y nosotros en 4 años vamos a construir 80, o sea, el doble de lo que hoy hay. Y tengo una meta con la reestructuración del sistema de transporte público colectivo, y es al 2019, finalizando mi gobierno, tendremos que haber renovado entre el 60 y el 70% del parque automotor de buses y busetas en la ciudad de Medellín, altamente contaminantes, que migren a combustibles limpios. Pero las acciones no solo son de gobierno, las acciones tienen que ser de los ciudadanos. Si no cambiamos los hábitos, cada vez tendremos situaciones peores en términos de calidad del aire y de medio ambiente. Esto es un tema de cultura ciudadana, es un tema de cultura ambiental, y es lo que estamos haciendo en Medellín y el área metropolitana. Thank you very much for your question. Something that's very important for our city is to be sustainable. And among the sustainability goals, we want to be environmentally sustainable. The air we breathe in most cities is usually polluted by public transportation. That is why I have been focusing so much on public transportation. If we take a look at the sources of pollution, air pollution, 80% comes from moving sources such as buses, cars, and so on, and 20% comes from static sources such as industry. So that is why we need to focus, among other things, on the kinds of fuel that we use. Another issue for our city is our geographic location. We are a valley surrounded by mountains, and what happens depending on the weather conditions, so the air gets trapped inside this valley, and it acts like a pressure cooker, and where the polluted air is not
able to escape the valley. So what we are focusing on is enhancing our metro system, our metro cable, the tram, and to use non-motorized units. We are installing more walkways to be used by pedestrians. We have more bike trails. For example, Bogota has 40 kilometers in bike paths, and in 4 years, my goal is by the end of my tenure to have 80 kilometers of bike trails. And also, we also would like to renew our fleet by the end of my term as well, so that we can migrate to full use of clean fuel. And these are actions, however, that not only the government has to undertake. These actions must be undertaken by the population itself. We must promote a culture of citizenship and an environmental culture to clean our environment together with our citizens. Great. We probably only have time for one more question. So the woman in red, about eight rows back, please. Gracias, alcalde Marta Lucía Ávila, de RCN Televisión de Colombia. Se promocionó este foro como los retos y los desafíos que tienen las relaciones de Colombia y Estados Unidos. Quisiera saber qué ha percibido usted en la ciudad de Medellín con la llegada de Donald Trump al poder. ¿Se siente miedo, se siente temor, pánico entre la gente por las medidas migratorias? ¿Cómo puede afectar esas medidas que está tomando la administración Trump a Colombia, a Medellín en especial? ¿Y usted teme que Estados Unidos no siga apoyando, como lo hizo la anterior administración Obama, el proceso de paz, y que puede afectar también en algo la implementación y el posconflicto? ¿Cómo estás, Marta? Hola. Bueno, pues yo creo que quien debe responder a esa pregunta es el embajador Pinzón, que además yo te digo, tenemos un gran embajador. Yo me siento muy orgulloso del embajador que tenemos. Y sé que está haciendo una tarea y la va a seguir haciendo muy bien con su equipo. Yo creo que lo que hay es mucha incertidumbre, diría yo, no solo para Colombia, sino para todos nuestros países latinoamericanos. Mucha incertidumbre. Y si nosotros pudiéramos enviar un mensaje desde Colombia al gobierno de Estados Unidos, simplemente decir que si ha existido un país aliado en la región, ha sido Colombia. Y que lo que hay que seguir haciendo es trabajando en equipo, y que somos, por supuesto, un país trabajador, un país que quiere lo mejor para la región, y que también somos solidarios con algunos países de la región, como México. Yo diría algo frente a diferentes temas, y es si hay algo que hoy hay que continuar y hacer de manera conjunta, es la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico, el apoyo, pero también seguramente esa exigencia que estoy seguro que va a tener el gobierno americano con un país como Colombia y otros países, y es luchar de manera frontal contra estas estructuras del narcotráfico y también básicamente erradicar cultivos ilícitos. Es una de esas tareas importantes que vienen. Pero todo el acompañamiento debe ir también en lo social, debe ir también en lo social. Yo pienso que es algo fundamental, es importante, y yo lo he dicho, Marta, para nosotros como ciudad, por ejemplo, también lo es. Y por eso yo aquí he tenido reuniones con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia, y yo he dicho, no es posible que existan criminales en nuestra ciudad y nuestro país que estén en la lista Clinton y que en Colombia no tengan ningún tipo de antecedente legal y que no tengan cuentas pendientes con la justicia. Eso no puede pasar. Esas personas son de alta peligrosidad y justamente lo que necesitamos es compartir información, y es lo que nosotros hemos dicho, que hay que erradicar esas formas de violencia, y aquellas personas dedicadas a esos negocios ilegales y al narcotráfico, pues que sepan que tanto nosotros desde Medellín y el país, pero que también estamos trabajando de manera articulada con autoridades americanas para dar con ellos. I think that this is a question that can be best answered by Ambassador Pinzón. We have a wonderful ambassador here. We are very proud of him. He has been doing a great job.
Certainly, there is what I have noticed is there currently is a very high degree of uncertainty in Colombia and in Latin America in general. The message I would have is that we can say that Colombia, that there has not been a greater ally or a more cooperative ally in the region than Colombia. We have been working as a team with the U.S. We are hardworking people. We are the best of the region. And at the same time, we feel very solidary with countries of the region such as Mexico. We, I believe, will need to have a head-on fight against narco-trafficking. And this is what I believe will be what the U.S. Will demand of us, not only of Colombia, but also of other countries of the region. We must fight against drug trafficking and also the eradication. We must ensure the eradication of illegal cultivation of drugs. We must also focus on social support, and this is very important for us in our city. We have I have been meeting here with our Department of State, with our Department of Justice, and we would like to ensure that we share information so that we can work towards the eradication of violence. There are people that are engaging in drug trafficking and violence, and this is something that will not be tolerated either by us in Medellin or by the U.S. either. Everyone, please join me in thanking Mayor Gutierrez. Muchas gracias a todos. Thank you very much.